Amados hermanos, muy buenos días. Es para nosotros un privilegio y un motivo de gozo saludarle a cada uno de ustedes en el bendito y único nombre de Jesucristo nuestro Señor. Si fueran tan amables, por favor, de inclinar sus rostros junto conmigo. Vamos a dar por iniciado este servicio. Bondadoso Padre Celestial, aquí estamos una vez delante de tu divina presencia, dándote las gracias primeramente por la vida, Señor, y por esta oportunidad que tú nos das de acercarnos una vez más a ti, a través, Señor, de la oración. Padre, queremos agradecerte por la vida, por el privilegio de seguir respirando, por este amanecer precioso. Permite, Señor, que disfrutemos este regalo que tú nos das, nuestro presente. Señor, ahora que vamos a iniciar este servicio, no queremos hacerlo, Señor, sin invitarte. Te invitamos, Señor, a que tomes la preeminencia de este servicio. Por favor, Padre Celestial, sé tú en todo lo que hagamos. Sé tú ministrando, sé tú cantando, sé tú tocando el instrumento, sé tú compartiéndonos el pan porque solo tú sabes hacerlo. Por favor, en el bendito y único nombre de Jesucristo nuestro Señor, así yo te lo pido. Toma este lugar, Señor. Háblanos tú. Si quieres, úsame como lo que soy, un instrumento que sin ti no vale nada. Por favor, así te lo pido y así te lo ruego en el bendito y único nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos amados, vamos a cantar algunas alabanzas. Vamos a empezar cantando Jehová Jiré. Él nos ha provisto este día precioso. Él nos está regalando esta nueva oportunidad. Jehová Jiré. Jehová Jiré, mi proveedor, Él es más que suficiente para mí. Jehová Rafa, mi sanador, por sus llagas Él me dio la libertad. Jehová Shaman, Dios es conmigo y Él suple todas mis necesidades. Él es más que suficiente. Él es más que suficiente. Él es más que suficiente para mí. Jehová Jiré, mi proveedor, Él es más que suficiente para mí. Jehová Rafa, mi sanador, por sus llagas Él me dio la libertad. Jehová Shaman, Dios es conmigo, Él suple todas mis necesidades. Él es más
más que suficiente. Él es más que suficiente. Él es más que suficiente para mí. Eran 100 ovejas que había en el rebaño. Eran 100 ovejas que amante cuidó, pero una tarde, al contarlas todas, le faltaba una, le faltaba una, y triste lloró. Las 99 dejó en el aprisco y por las montañas a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando y de frío. Ungió sus heridas, la tomó en sus brazos y al redil volvió. Esta misma historia vuelve a repetirse. Todavía hay ovejas que rabundas van, vagan por el mundo sin Dios, sin consuelo. Sin Dios, sin consuelo. Sin Dios, sin consuelo. Y sin su perdón. Las 99 dejó en el aprisco y por las montañas a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando y de frío. Ungió sus heridas, la tomó en sus brazos y al redil volvió. Alabado sea nuestro Padre Celestial. Bendito sea el Señor. Éramos esa oveja extraviada, esa oveja perdida, mas nuestro pastor amado salió a buscarnos y ahora nos ha regresado al redil. ¿Y qué diremos nosotros? ¿A quién iré si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién iré? ¿A quién iré si tú eres palabras de vida? ¿A dónde correr? ¿A dónde correr? ¿A quién iré si tú eres palabras de vida?
a donde correr. No hay donde correr. He corrido a mi entendimiento. He confiado en la voz de mi corazón, pero me ha fallado. Me ha fallado. Entonces corro a la roca eterna. Me paro firme en la pura palabra de Dios, que no ha fallado, no ha fallado. Palabras para restaurar luz en la oscuridad. No hay otra ciudad de refugio para mí. Palabras para restaurar luz en la oscuridad. No hay otra ciudad para mí, ¿a quién iré? ¿A quién iré? Si tú eres palabras de vida, ¿a dónde correr? No hay dónde correr. ¿A quién iré? Si tú eres palabras de vida, ¿a dónde correr? No hay dónde correr. He corrido a mi entendimiento, he confiado en la voz de mi corazón, pero me ha fallado, me ha fallado. Entonces corro a la roca eterna, me paro firme en la pura palabra de Dios, que no ha fallado, no ha fallado. Palabras para restaurar luz en la oscuridad. No hay otra ciudad de refugio para mí. Palabras para luz en la oscuridad. No hay otra ciudad de refugio para mí, ¿a quién iré? Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea su nombre, sí Señor, gloria a Dios. Vamos a cantar en la nota sol: aquí estoy Señor, mi corazón te doy, satisfaces la sed que hay en mí.
Oh pan del cielo, ven, aliméntame, aquí estoy, lléname con tu poder. Y de esta manera estamos presentando ya la palabra del Señor para esta mañana. Aquí estoy, Señor. Mi corazón te doy. Satisface la sed que hay en mí. Oh, pan del cielo. Aquí estoy, lléname hoy con tu poder. Aquí estoy, Señor, mi corazón te doy, satisface la sed que hay en mí. Oh, pan del cielo, ven y aliméntame. Aquí estoy, lléname hoy con tu poder. Aleluya a nuestro Padre Celestial. Si fueran, por favor, tan amables, hermanos amados, de acompañarme abriendo sus escrituras en el libro de San Lucas, capítulo 24, a partir, por favor, del verso 13. Estamos, como siempre, muy agradecidos con el Señor Jesucristo por el privilegio de la vida, por el honor de todavía acercarnos a Él a través de su palabra. Una vez más, por favor, si fueran tan amables de abrir sus escrituras en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, a partir del verso 13. La palabra del Señor dice así: y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que está a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen, y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: que Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra, en palabra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que era él el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo eso, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Y aunque también nos han asombrado alguna mujer de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron el cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Fueron algunos de nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Y entonces él les dijo:
Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, acabamos, Señor, de abrir tu bendita palabra. Ahora, Padre, te pedimos que tú, Señor, bendigas esta lectura y que tú, Padre, nos abras tu palabra. Mucho más por el día que nos ha tocado vivir, Señor, un día de mucha conmoción, de mucha desesperación, de mucha confusión. Padre, sin ti estamos perdidos, sin ti nada somos en el mundo. Ayúdame y ayúdanos. Señor, solo tú eras digno y eres digno de abrir este libro, y ahora estoy delante de ti como un siervo tuyo inútil, suplicándote tus bendiciones sobre ella. En el nombre de Jesucristo, así yo te lo pido, Padre Celestial. Amén. Hermanos amados, si están ustedes de pie, les invito, por favor, les ruego que tomen sus lugares. Una vez más, es para nosotros un privilegio y un motivo de gozo saludarle a cada uno de ustedes en el bendito y único nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Estamos, por la gracia del Señor, transmitiendo desde el seno de nuestro hogar. Como saben, todavía estamos impedidos de celebrar nuestras asambleas locales. Quiero agradecer a Dios por nuestro amado hermano Manuel, quien nos ha hablado hoy acerca de la oración. Ha sido un gusto escucharle hablar, amado hermano Manuel, y me he gozado con los amenes tan resonantes de Manolito. Antes de avanzar con esta enseñanza que voy a empezar con el favor de Dios hoy día, quisiera hacer mención de lo siguiente. En medio nuestro tenemos una familia amada que es la familia Márquez. Y el cabeza de esta familia es nuestro amado hermano Eliseo. Él hoy está cumpliendo un año más de vida. Y yo quiero saludarle en esta mañana en el bendito y único nombre de Jesucristo nuestro Señor. Y al mismo tiempo saludar a su familia por esta celebración. Que Dios te bendiga, amado hermano Eliseo. Que todo género de bendiciones se derrame sobre tu vida, sobre tu familia. Espero que Dios nos dé todavía la oportunidad de poder celebrar servicios, asambleas locales, y así poder abrazarnos. Que Dios bendiga a tu esposa, a tus hijos y todo lo que tú amas. Hermanos amados, por la gracia del Señor, hemos estado por algunas semanas siguiendo el estudio de Israel, el reloj de Dios. Hay mucho más para hablar acerca de esto, mas en esta mañana, por inspiración de Dios, quiero voltear la esquina y hablar acerca de los eventos que están profetizados en la Biblia para acontecer en nuestro día. Eventos anunciados en la profecía. Y he escogido este texto tan precioso
que se encuentra aquí en el libro de San Lucas capítulo 24. Y me voy a apoyar exactamente en el versículo 18 que ha llamado poderosamente mi atención. Este relato nos habla acerca de los caminantes de Emaús. Estos eran dos seguidores de Jesús que después de su muerte y su crucifixión quedaron totalmente devastados. No comprendían lo que en realidad estaba sucediendo, ya que para ellos Jesús sería el libertador natural del yugo y la opresión que sufrían a través de los romanos. Ellos veían a Jesús como un líder espiritual, pero también lo veían como un líder político. Ellos pensaban que él iba a ascender al trono, que Herodes saldría de allí, que él sería el rey y que él echaría al dominio romano que los subyugaba. Ellos no habían entendido las veces que Jesús dijo: este no es mi reino. Si fuera mi reino, mis súbditos pelearían por mí. Ellos no habían entendido las veces que Jesús dijo: este no es mi mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Ellos no habían comprendido eso. Entonces estaban totalmente desmoralizados por lo que había sucedido. Su líder natural, su guía, su maestro, su pastor, el que sanaba sus enfermedades, el que contestaba sus preguntas, el que les daba de comer en ocasiones, había desaparecido y ellos se iban a una aldea llamada Emaús. De repente, un forastero se acerca a ellos. La escritura nos dice que este forastero era Jesús. Sin embargo, ellos tenían sus ojos velados por la conmoción que estaban sufriendo. Estaban en un shock terrible. Estaban en un estrés sin medida. Estaban devastados. Pero necesariamente tenían que ir a Emaús porque ya había amenazas de persecución a los seguidores del maestro. Sucede que Jesús entabla conversación con ellos y les dice: ¿qué pláticas son las que ahora ustedes están llevando? Porque al caminar al lado de ellos, Jesús llegó a escuchar lo que ellos hablaban. Estaban discutiendo. Estaban preguntándose, ¿pero cómo? ¿No era acaso él el cumplimiento de las profecías? ¿No era acaso él a quien Juan anunció con tanta vehemencia? ¿No era el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo? ¿Acaso no era él? ¿Falló la palabra? ¿Fallaron las escrituras? ¿Falló el anuncio? ¿Acaso no nació él de una virgen? ¿Acaso él no reinaría sobre nosotros? ¿Acaso no dijo que estaría con nosotros hasta el fin del mundo? Estaban discutiendo. De repente, este forastero que era Jesús les pregunta: ¿y por qué el tenor de esas pláticas? ¿Y por qué sus rostros tristes? ¿Por qué están tristes? Y ellos voltean sorprendido y le dicen: ¿acaso eres el único que no sabe las cosas que están aconteciendo en estos días? ¿Eres acaso el único que no ha notado el desarrollo de estos acontecimientos, de estos eventos proféticos? ¿Acaso eres el único que ha tenido los ojos vendados? ¿Acaso solo a ti se te ha pasado por alto? Esto ha sido por demás conocido. Entonces, en esta mañana voy a apoyarme en el verso 18 y exactamente en lo que le responden a Jesús. ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Naturalmente, Jesús lo sabía todo. Solo que él decidió encontrarse con ellos para contestar sus preguntas, para consolar su corazón, para regalarle alegría
en medio de este trágico acontecimiento. Sabemos que para nosotros fue un acontecimiento inmenso que ha significado la salvación y la vida eterna, pero para ellos en carne propia significó un acontecimiento trágico. Si yo trasladara este versículo a nuestros días, podría de repente decirle a la gente, incluso a muchos creyentes, que alguna vez abrieron la Biblia, alguna vez leyeron el mensaje, incluso a muchos de los que congregan, a muchos de los que dicen que Dios envió un profeta, yo les preguntaría, ¿acaso no han sabido? ¿Acaso no han notado las cosas que están aconteciendo en nuestros días? ¿Qué cosas están aconteciendo en nuestros días? Cuando Jesús nació, se cumplieron al mismo tiempo cientos de profecías. A Dios le gusta anunciar los acontecimientos a través de las profecías. A Dios no le gusta sorprender a sus hijos. Él siempre anuncia los acontecimientos que están por venir a través de sus siervos los profetas. De tal manera que la venida de Jesús fue un anuncio. Y habían más de 800 profecías que anunciaban el nacimiento del Mesías. Sin embargo, el Mesías nació. Y así como hoy, había mucha gente ajena a ese gran evento o a ese gran acontecimiento que ahora se estaba desarrollando. El Mesías que tanto estaban esperando, el Mesías que tanto estaban predicando, el Mesías que tanto anunciaban, ya estaba en escena, había nacido, y ellos, ajenos a los eventos que se estaban desarrollando, materializando a la vista de ellos. ¿Qué pasó? ¿Acaso no aprendieron a leer el reloj de Dios? ¿Acaso se apartaron de la palabra del Señor para seguir credos, dogmas, tradiciones humanas? ¿Acaso lo que decía el sacerdote, el levita, el escriba, el fariseo, el saduceo, era más importante que lo que decía la ley, los profetas y los salmos? Con mucho dolor, debo de decirle que sí. Estoy espantado al mirar cómo es que la organización destruye la iglesia. Estoy tan impresionado al mirar cómo la organización saca al Espíritu Santo de la iglesia y coloca un hombre santo en lugar de él. Entonces poco importa lo que el Espíritu Santo diga. Poco importa lo que la palabra del Señor diga. Tiene más valor, tiene más peso, tiene más importancia lo que diga el santo, lo que diga el ungido. ¿De cuándo aquí un hombre, se pone al nivel de Dios? ¿Qué somos nosotros? ¿Qué es el hombre? ¿Acaso no es un vaso? ¿Acaso no somos vasos de barro que fuimos hechos por las manos del alfarero? Entonces me impresiona cómo la organización se ha enquistado en la iglesia. Y esto ha originado que la gente, y pido perdón si suena duro, viva embobada. Están tan embobados, tan distraídos, que pasan por alto los eventos, los sucesos, los acontecimientos que están anunciados o que han sido anunciados previamente a través de las profecías. ¿Se ha preguntado usted qué día es? Yo sé que la gente sabe esto de memoria. Desde que tengo uso de razón he escuchado esto de los predicadores. ¿Qué hora es? Y me pregunto si en realidad sabían lo que estaban hablando o era simple
simples palabras vertidas al aire. ¿Qué hora es? ¿Cómo vamos a saber qué hora es si no sabemos mirar el reloj de Dios? ¿Cómo vamos a saber qué día estamos viviendo si no sabemos leer el calendario de Dios? ¿Dios tiene un reloj? Sí, Señor, Dios tiene un reloj. Y Israel es el reloj de Dios. Este reloj se paralizó hace 2000 años, pero está casi listo para volver a caminar. Pero Dios no solo tiene un reloj, sino también tiene un calendario. Y este calendario es un libro profético. En otras palabras, este calendario, esta Biblia, esta palabra del Señor, es un profeta en forma de letras. Y si este libro, si este calendario es un profeta en forma de letras, ¿qué es lo que contiene? Profecías. Profecías que se están cumpliendo delante de nuestros ojos. Profecías a las que somos ajenos porque estamos, como dije, y pido perdón nuevamente, embobados, distraídos. Leí para ustedes lo que el hermano Bannan dice: déjense de boberías, caminen más serio con Dios. Este no es un servicio de exhortación, pero es la palabra del Señor. Muy bien. Dios siempre quiso que su pueblo no camine ajeno a lo que va a acontecer. Esta es la razón por la cual Él llenó este libro de profecías. Y estas profecías se han estado cumpliendo. Y los únicos que se han dado cuenta, claro, son una simiente escogida, pero al mismo tiempo son creyentes. Son creyentes que están estudiando, escudriñando las Sagradas Escrituras. ¿Cómo podría saber usted qué sucede en el cielo si no mira el cielo? ¿Cómo podría usted saber en qué día estamos viviendo espiritualmente si usted nunca lee este libro sagrado? Entonces Dios siempre ha deseado, o Él ha querido permitir, que su pueblo sepa anticipadamente qué eventos sucederían antes de su venida. Recordemos que aún los discípulos estaban interesados en estos eventos y Él les dijo: a ustedes no les toca saber esto. Más les daré una pista: cuando oigan de guerras, rumores de guerras, cuando se levante nación contra nación, reino contra reino, erguíos, porque la redención se está acercando. Lo que Jesús les estaba contestando a los discípulos era profecía. Era profecía. Amén, hermanos. Si la gente en los días de Jesús hubieran escudriñado la palabra del Señor, si hubieran buscado a Dios, ellos hubieran estado en la capacidad de saber qué día estaban viviendo. Si ellos hubieran buscado a Jesús a través de la lectura, si hubieran puesto más atención a las profecías, si hubieran dejado de escuchar a sus escribas tradicionalistas, ellos no hubieran gritado crucifícale. Ellos no hubieran gritado crucifícale. Ellos no le hubieran dado la espalda al Cordero. Porque la madre de todas las profecías se estaba cumpliendo delante de los ojos de esta generación. Sin embargo, ellos fueron ajenos a lo que estaba sucediendo porque sus ojos estaban velados con tradiciones, con dogmas, con credos, con interpretaciones humanas. Habían muchas denominaciones, habían muchos ismos, muchas corrientes religiosas. Y todas estas corrientes religiosas alejaban al creyente de la bendita palabra
del Señor. ¿Acaso no estaba escrito lo que iba a suceder hace 2000 años? ¿Acaso Isaías no lo profetizó? ¿Acaso no dijo, he aquí una virgen concebirá y parirá un niño y llamaráse su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz? ¿Acaso no estaba, he aquí un niño nos es nacido y el principado sobre su hombro? Estaba anunciado. La palabra del Señor lo había anunciado. Es más, la palabra del Señor anunciaba también la venida del precursor. He aquí yo mando a mi mensajero delante de mí. Ya estaba escrita la señal. Por eso es que cuando Jesús habló de Juan, dijo que él no era solo un profeta. Él era más que un profeta. Bueno, un profeta es la boca de Dios. Un profeta es un divino intérprete de la palabra del Señor. Pero Juan era más que un profeta. No era solo un profeta, era una señal. Y era la señal de que cuando él comience a predicar la palabra, el Mesías entraría en escena. O sea, Juan el Bautista era una señal. Y él prepararía el camino para el Señor. Él presentaría al Señor. Él señalaría al Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Sin embargo, para la gente de ese día, esto fue ajeno. No fue percibido por la gente de hace 2000 años. Ahora, lo que estoy hablando en esta noche o en esta mañana es naturalmente historia. Ahora, la historia se repite. Los actores de hace 2000 años han muerto, excepto Jesús, quien murió y resucitó. Todos los actores del drama que sucedió en Jerusalén hace 2000 años han muerto. El hermano Bannan dice que Dios se lleva sus hombres, pero no se lleva su espíritu. Aun cuando Dios se llevó al Verbo que fue hecho carne, se llevó el cuerpo de Jesús. ¿Dónde está el cuerpo de Jesús ahora? ¿Dónde se encuentra? En el propiciatorio. Está inmolado como un intercesor, como un mediador. Está en el altar de intercesión. El cuerpo de Jesús está en el altar de intercesión. ¿Y dónde está su espíritu? Su espíritu está en la tierra. O sea, su cuerpo está en el propiciatorio, pero el Espíritu de Jesús fue enviado a la tierra en el día de Pentecostés. ¿Y dónde está? En los corazones de sus hijos. No todos, pero está en los corazones de sus hijos. O sea, Dios se llevó al hombre, pero no se llevó el Espíritu. Ahora, Judas murió. Judas murió hace 2000 años. Su cuerpo está debajo de la tierra. Pero ¿dónde está su espíritu? Su alma está en el infierno. El alma que pecare, esta alma morirá. Pero ¿dónde está el espíritu de Judas? En la tierra. Porque no se lo llevó, bajó, descendió. Y está ungiendo a la gente para crucificar una vez más a Jesucristo en forma de la palabra del Señor. ¿Cuántos hemos visto en la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo? Nos hemos acongojado
devastado por esas escenas tan crudas, tan crueles, pero tan verdaderas. Hemos llorado al mirar cómo el cuerpo de Jesús era lacerado, cómo era molido, cómo era triturado, cómo lo escupían. Si Mel Gibson hubiera sido más real, lo hubiera crucificado a Jesús totalmente desnudo, porque él fue crucificado totalmente desnudo. Cuando vemos esas escenas, nos preguntamos por qué es que los judíos llegaron a ese punto. ¿Por qué tanta crueldad? ¿Por qué tanto ensañamiento? ¿Por qué tanta incredulidad? ¿Por qué no vieron lo evidente? Los juzgamos, los criticamos. Esa es la razón por la cual Lutero, Martín Lutero, el Roble de Sajonia, dijo que todo judío debería de morir exterminado. Esa es la razón por la cual un luterano, convicto y confeso, Adolfo Hitler, recogió lo que Martín Lutero dijo y quiso exterminar a todos los judíos de la tierra. Lutero, que era un reformador, no comprendía el tamaño de maldad que estaba en la mente del pueblo judío para hacerle daño al Mesías. Bueno, los juzgamos, los criticamos. El hermano Bannan dijo: yo acuso a esta generación incrédula y adulterina por haber crucificado una vez más a Jesús en la forma de la palabra. Cuando nosotros hacemos exactamente lo que la palabra del Señor condena, nosotros estamos lacerando el cuerpo de Cristo. Estamos horadando sus pies. Estamos horadando sus manos. Somos culpables por la muerte del Cordero. Estamos colocándole la corona de espina a su sien. Entonces, los tiempos, el escenario es diferente, pero al mismo tiempo no es diferente. Le preguntaron a Jesús, sus discípulos estaban confundidos. Y su confusión era porque escucharon a los escribas decir. Estaban discutiendo acerca si Jesús era el Mesías. Y ellos dijeron: no puede ser el Mesías. Y alguien preguntó: ¿por qué? Porque antes que venga el Mesías, Elías tendría que venir. O sea, le dijeron a Jesús, ¿por qué los escribas dicen que Elías debe de venir primero? O sea, estaban discutiendo porque habían algunos que creían, pensaban que Jesús era el Mesías. Y ahí estaban los fariseos para contestar la duda del pueblo. Si este fuera el Mesías, ¿dónde está Elías? Si nosotros agarramos la escritura meticulosamente, podríamos darnos cuenta quiénes exactamente recibieron al Mesías. Nos vamos a dar cuenta que los que recibieron al Mesías fueron también los que recibieron al Elías. Los discípulos de Juan se hicieron también discípulos de Jesús, porque este era el anuncio de las profecías, que Elías tendría que venir primero, o sea, antes que el Mesías. En otras palabras, los escribas, los fariseos, los saduceos, los nazareos,
los samaritanos estaban tan contaminados por su credo, por su dogma, que no se dieron cuenta que el Elías ya había sido manifestado. Juan estaba predicando a orillas del Jordán. Allí estaba Juan, predicando poderosamente la palabra del Señor, trayendo a la gente al arrepentimiento, bautizándolos. Su mensaje conmocionó todas esas llanuras, todos esos montes. Sin embargo, ninguno de los fariseos, escribas, saduceos o líderes religiosos reconocieron a Juan el Bautista como un profeta. Fue el pueblo, ellos no fueron. En una ocasión le preguntaron a Jesús los doctores de la ley: ¿con qué autoridad haces esto? Dinos. Y el maestro les dijo: antes les haré yo a ustedes una pregunta. Si me la responden, yo respondo la suya. ¿Juan el Bautista era de parte de Dios o de los hombres? O sea, ¿era o no era profeta? Se juntaron y empezaron a preguntarse: ¿qué respondemos? Si le decimos que es profeta, nos va a decir: ¿y por qué no le hicieron caso? Y si le decimos que no es profeta, la gente nos va a apedrear porque ellos creen que él es profeta. Y le dijeron: no podemos contestarte, tampoco yo. Entonces, los grandes líderes religiosos de hace 2000 años pasaron por alto el cumplimiento de las profecías. Por eso es que Jesús le dijo: escudriñen las escrituras, ellas hablan de mí. En otras palabras, Jesús les estaba diciendo: si ustedes se hubieran dado el trabajo de escudriñar las escrituras, se hubieran dado cuenta que ellas están hablando acerca de mi día. Se hubieran dado cuenta que hablaba de mi precursor. Ustedes no hubieran matado a Juan el Bautista, hubieran aceptado su mensaje, porque a la verdad Elías tiene que venir primero. Elías viene antes que el Mesías. ¿Qué es lo que sucedió hace 2000 años? El pueblo de Dios estaba totalmente intoxicado de credos, dogmas, tradiciones, interpretaciones humanas. Hoy no es diferente. Hoy no es diferente. Estaba observando una particularidad en uno de mis hijos. Observo que a mi hija Belén le gusta saber. Le gusta leer. Qué bueno. Debemos de leer. Hay sabiduría en el hombre cuando lee. Y sí, ella me dijo que antes se leía más. Hoy se lee menos porque tenemos los dispositivos electrónicos. Hoy buscamos menos. Escarbamos menos. Todo es fácil. Está al alcance de un teclado. Entonces, hablando del mundo religioso, porque hay un mundo religioso, hay libros que tratan de todo. Dime lo que lees, te diré quién eres. Dime lo que lees, te diré quién eres. Dime lo que comes, te diré qué tienes. Dime con quién andas, te diré quién eres. Entonces, hay libros que tratan de todo. Hay libros de política, geopolítica, filosofía,
hay de materialismo, hay para todo, pero también hay libros religiosos. Hay libros que son considerados sagrados. ¿Sabían ustedes que el hermano Branham leyó el Corán? El Corán es un libro sagrado de los musulmanes. Para los musulmanes ese es un libro sagrado. Los mormones tienen su libro sagrado, el libro de Moroni. Los adventistas tienen su libro sagrado. Hay libros sagrados, pero que jamás, jamás estarán a la altura del grande libro. Estos libros sagrados no son sino solamente libros que hablan de ética, hablan de moral, hablan de los códigos que debemos de seguir y hablan de teología. No son más que eso. Hay buenos libros. Al mirar que mi hija se inclina por la lectura, pensé en un libro para ella, El Milagro Más Grande del Mundo. Y cuando se lo lea, le regalaré El Secreto del Milagro Más Grande del Mundo. Y yo sé que le va a gustar, porque cuando yo agarré ese libro, no lo solté. Solo me tomó una hora y veintitantos minutos para leerlo, para comérmelo, para devorarlo. Pero si un día yo he de aconsejarle qué libro debe de leer, naturalmente le diré que no hay libro más grande que la Biblia. La Biblia es un compendio. Es un compendio que nos habla de las doctrinas mayores. Es un libro jurídico. Es un libro social. Es un libro sanitario. Es un libro profético. Es un libro actual, aunque tiene ya más de 3,000 y picos de años de haber sido escrito el Antiguo Testamento, 2000 el Nuevo. Es un libro totalmente actual. Quiere decir que no pasa de moda. Entonces, la Biblia es un libro de profecía. En otras palabras, la Biblia es un profeta. Si la Biblia es un profeta, si la Biblia es un libro de profecía, quiere decir que esconde en sus hojas predicciones para el futuro. Bueno, si la Biblia esconde en sus hojas predicciones para el futuro, ¿cuáles son esas profecías? ¿Cuáles son las profecías que el mundo está pasando por alto? Así como sucedió hace 2000 años. ¿Eres acaso tú el único que ignora los eventos que están sucediendo delante de nuestros ojos? ¿Eres el único que está viviendo como si no pasara nada? La gente vive como si no pasara nada, pero sí está pasando. ¿Qué está pasando? La palabra del Señor se está cumpliendo delante de nuestros ojos. Eso es lo que está sucediendo. Ahora, cuando miramos las profecías para nuestro día, bueno, hay profecías en la Biblia que ya se cumplieron. Aunque predicamos como un ejemplo y como un tipo lo que aconteció hace 4,000 años en los días de Noé, mal haríamos nosotros en aplicar esas profecías para nuestro día, porque tendríamos que construir un arca, tendría que abrirse las cataratas del cielo, y sabemos que eso no sucedería porque Dios prometió no castigar otra vez al mundo por diluvio. O sea, un arca no nos ayudaría, aunque es un ejemplo para nosotros, aunque es inspiración para nosotros, no nos ayudaría. Mal haríamos nosotros en tratar de aplicar el mensaje que Moisés predicó hace 3,500 años. Mal haríamos,
no funcionaría. Nos sirve como ejemplo, sí. Nos sirve como ejemplo. Ahora, ¿qué se nos ha prometido para nuestro día? Antes voy a leer Hebreos 1:1. El hermano Bannan dice que un día las Biblias se van a cerrar. Esto quiere decir que ya no habrá más sermones, ya no habrá predicaciones. Encuentro que siempre estoy con garraspera, siempre tengo garraspera. Y estoy seguro que si me hiciera ver por un especialista, me diría: señor Escabarrosi, tiene usted callos en la garganta. ¿Sabe de qué son? Sí, de tanto hablar. Y qué privilegio. Me siento mal porque Wesley predicaba 28 veces a la semana. O sea, yo tendría que doblar el esfuerzo que estoy realizando para ponerme a la altura de este grande predicador, John Wesley. La palabra del Señor nos dice en Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces, Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo. O sea, Dios siempre ha hablado a sus criaturas y ha usado todas las maneras posibles con tal de llamar su atención. Pero lamentablemente las grandes mayorías ignoraron a Dios. Entonces, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas. O sea, ¿cómo hablaba Dios? A través de los profetas. Entonces sigue el apóstol Pablo. Dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea, está hablando de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que dice Pablo? Dios en otros tiempos nos ha hablado. Nos ha hablado de todas las maneras. Nos habló a través de los patriarcas. Nos habló a través de los jueces. Nos habló a través de un general llamado Josué. Nos ha hablado a través de los reyes. Nos ha hablado a través de los profetas. Pero ahora nos ha hablado a través de su Hijo. O sea, Dios, viendo que la gente no le entendía, Él mismo vino a la tierra en la forma de un hombre, como un profeta, desarrollando el ministerio del Hijo del Hombre. Él mismo vino a hablarnos. Ahora, miremos nuestros días. La historia es fascinante. Me he dado cuenta que debo de leer, porque cualquier momento mi hija me va a hablar diversas materias y debo de estar a la altura de ella para contestar sus interrogantes. Y sí, Dios nos ha permitido aprender. Hemos sido autodidactas. No hemos aprendido en la academia porque solo estudié hasta mis 15. Pero podemos hablar diversos temas por la gracia del Señor, de todo un poco. Pero ¿qué de nuestros días? ¿Qué se nos ha prometido para nuestros días? La historia es fascinante, es maravillosa. Estoy encandilado con la historia de Martín Lutero, con la proeza que significó la protesta. Me siento fascinado con la manera que el hermano Bannan describe la historia, cuando él nos dice que Martín Lutero no fue el único protestante, no fue el que inició la reforma, fue uno de todos. Eso me impresiona.
Me impresiona que el hermano Branham cuente el lado que la historia no cuenta. La historia solamente resalta el hecho histórico que significó la protesta. Y lo coloca como un movimiento que permitió la libertad de religión. Pero lo que no dice, que fue destructivo en el sentido religioso. Lo que la historia no cuenta es que en los días de Lutero empezó la multiplicación de las denominaciones. Todos los días se levantaban denominaciones nuevas. Se levantaron tantas denominaciones que el hermano Branham dice que ya no había nombres para poner a las nuevas. Entonces la historia es fascinante, es hermosa, es riquísima. Tengo un libro que me lo ha prestado el hermano Giovanni Alexander Besaza Alvarado. El título de ese libro es Azusa. Bueno, cuando hablamos de Azusa, entonces estamos hablando ya de nuestra generación. El mismo nombre nos sugiere que ese libro data del año 1900, de lo que sucedió en la calle Azusa. Bueno, siempre nosotros de alguna manera hacemos alarde del privilegio que Dios nos ha dado de recibir la simiente original en nuestras manos. ¿Cuál es la simiente original? La palabra hablada es la simiente original. Las demás son simiente de discrepancia. Solo hay una simiente original y esa es la palabra del Señor. Y cuando hablamos de la simiente original, viene a nuestra mente, sí, viene a nuestra mente, viene a nuestra mente lo que Jesús dijo. Si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no puede traer vida. Bueno, esa profecía, porque era una profecía, se cumplió. ¿Cuándo se cumplió? Hace 2000 años. Porque el grano de trigo es Jesús. Y lo que él estaba diciendo es, si yo no muero, no puede haber resurrección. Si el grano de trigo no cae a tierra, muere, no puede traer vida. Pero esa profecía tiene un múltiple cumplimiento. Se cumplió y se está cumpliendo todavía. Y empezó a cumplirse cuando los cristianos fueron perseguidos casi hasta ser aniquilados. O sea, cayeron a tierra y murieron. Pero tres días después, en la edad de Sardis, brotaron en la forma de dos hojas. Y juntamente con Lutero, brotó Zwinglio, brotó Campbell y otros protestantes de la época. Pero ese grano de trigo que había brotado en forma de dos hojas empezó a desarrollarse y entonces entramos a la edad de las denominaciones, la edad wesleyana, y crece el tronco, crecen las ramas, la obra misionera por todo el mundo. Pero el año 1906 nace la borla, el forro. Y cuando vino el mensaje de la hora, el trigo. Muy bien, sabemos el costo que ha significado que llegue a nosotros la palabra hablada. ¿Alguna vez hemos hecho ese cálculo? A veces estoy por la calle y veo hombres ancianos vendiendo sus manteles, sus caramelos, sus llaveros, caminando por la calle, y pienso en mi padre, porque él era comerciante, él era vendedor. Si él no vendía, no había comida, y si vendía, había comida. Y cuando hay comida en la mesa, cuando hay agua, cuando hay luz, cuando hay vestido, cuando hay tranquilidad, se preguntarán los hijos, ¿el costo? ¿Cuánto costó?
Se preguntarán, deberíamos, alguna vez. Los hijos deberíamos ser más agradecidos. ¿Saben ustedes lo que se sufre siendo albañil? ¿Saben ustedes los dolores que experimenta el cuerpo? ¿El grado de estrés que un constructor sufre? Bueno, el hermano Bannan dice que una predicación ungida equivale a 12 horas de trabajo rudo. O sea, puedo decir que el ser albañil, constructor, el cargar 3 sacos de cemento en la espalda, el subir 8 metros de arena gruesa al tercer piso en 6 horas, no es nada comparado a predicar. Hacer 12 metros lineales de zanja por día no es nada, es pan comido al lado de predicar. Entonces, ¿nos hemos preguntado alguna vez el costo? ¿Cuánto, a quién le costó que tengamos una Biblia? ¿A quién le costó que tengamos ahora los sermones de Charles Spurgeon? ¿A quién le costó que tengamos para leer los mensajes del Roble de Sajonia, Martín Lutero? ¿A quién le costó? Hablando solo de nuestro país, estamos a punto de cumplir 200 años como nación libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. Qué fácil es la libertad ahora, pero ¿cuál fue su costo? ¿Quién pagó el precio? Entonces siempre, siempre debemos de preguntarnos el costo. El costo. Eso nos hará más humanos, más agradecidos, nos hará más consecuentes. Amén, hermanos. Entonces, ya viniendo para nuestros días, y parece que estoy ya cerrando. Faltan 14 minutos, ya nada prácticamente. Se nos ha permitido para nuestro día que todo sería restaurado. Jesús lo prometió y dijo: a la verdad Elías vendrá primero. Cuando le hicieron la pregunta a Jesús concerniente a por qué los escribas dicen que Elías viene primero, o sea, los escribas dijeron: este no puede ser el Mesías porque Elías no vino, y Jesús responde y dice: a la verdad Elías ya vino y no le recibieron. ¿Había venido Elías? Sí, en Juan el Bautista, un nacimiento sobrenatural. El ángel Gabriel visitó a Zacarías. Zacarías y su esposa Elizabeth no podían procrear, pero Dios hizo que Gabriel visite al sumo sacerdote Zacarías y le dijo que tendría un hijo. No creyó Zacarías y el ángel lo enmudeció. Solamente le devolvió el habla cuando le preguntaron cómo se llamará el niño. Y dijo: Juan. Entonces, ya había nacido el Elías de Malaquías capítulo 3. Y esto significaba que el Mesías también estaba en camino. Entonces, cuando le hicieron esta pregunta, Jesús dijo: a la verdad Elías ya vino y no le recibieron. Y después dice: Elías vendrá y restaurará todas las cosas. Nosotros sabemos que esta profecía no se aplica a Juan, porque Juan no restauró nada. ¿Qué restauró Juan? Nada. Lo único que Juan hizo y que lo convirtió en el hombre nacido de mujer más grande fue presentar al Mesías.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y del cual yo no soy digno de desatar ni siquiera la correa de su calzado. Pero ahora regresemos a nuestro día. Miremos el día que nos ha tocado vivir. Y sabemos que la Biblia, a través de las profecías, nos promete que en nuestros días todo sería restaurado. Quiere decir que todo volvería a lo original. Original. ¿Cómo era todo en lo original? Era perfecto. Dice la Biblia que era bueno y bueno en gran manera. ¿Qué había en lo original? Un hogar. ¿Qué había en lo original? Un matrimonio. ¿Qué había en lo original? Un hombre. ¿Qué había en lo original? Una mujer. ¿Quiénes eran? El novio y la novia. El novio era perfecto y la novia era perfecta, pero la novia cayó. La novia cayó, la novia manchó sus vestiduras, la novia se degradó. Más la palabra del Señor promete que todo volvería a como era en lo original. Bueno, ¿cómo es que Dios cumplirá con esta profecía? Si Él ha prometido que va a restaurar todo a como era en lo original, ¿cómo lo hará? ¿Será a través de una iglesia? ¿A través de una logia? ¿A través de una denominación? ¿Será a través de los católicos? ¿Será a través de los protestantes? ¿Será a través de un conglomerado de iglesias? ¿Será a través de alguna iglesia del mensaje de Malaquías 4:5? ¡No! No puede ser. Cuando dicen, la iglesia hará esto, no puede ser. La iglesia traerá esto, mentira, no puede. Porque eso va en contra de lo que Dios estableció. ¿Y qué estableció Dios? No hará nada el Señor Jehová sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. No hará nada Jehová sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Esa escritura no está hablando del cielo. Esa escritura está hablando de lo que sucede en la tierra. Esa escritura no ha caducado. Esa escritura muestra el carácter de Dios. Esa escritura nos está hablando de cómo es Dios. Bueno, Dios no hace nada sin que lo revele o sin que lo anuncie a sus siervos los profetas. Porque Dios nos ha hablado en otro tiempo y de muchas maneras. Nos ha hablado a través de sus profetas. Bueno, esa es la manera en que Dios habla. Cuando Dios se molestó con Israel, porque se molestó, sí. ¿Es malo que Dios haya molestado? No. ¿Es malo que un papá se moleste? No. Bueno, si todo está bien, ¿por qué se va a molestar? ¿Por qué se puede molestar un papá si todo está bien? ¿Por qué se va a molestar Dios si todo está bien? Pero 500 años de que ven, antes que venga Jesús, todo estaba, disculpen, patas para arriba. Habían sido libres de su cautividad, pero todo lo que aprendieron en su cautividad, los dogmas, los credos, las interpretaciones, las tradiciones, lo trajeron con ellos. Lo llevaron a sus iglesias, a sus denominaciones. Entonces ahora era el credo, era el dogma, era las tradiciones. Que Dios, nuestro Padre Celestial, nos ayude. Malaquías capítulo 3 nos dice que Jehová no cambia. Esa es una de las características divinas
y es el carácter inmutable de Dios. Dios no cambia. El hermano Johan nos habló, por la gracia del Señor, ya dos veces acerca del consejo, magistralmente. Si Dios nos permite, acá dos domingos va a estar nuevamente hablándonos acerca del consejo. Muy bien. Allí en el consejo, él nos habla acerca de lo inmutable que es Dios y de cómo esta característica nos debe de dar a nosotros tranquilidad. Si yo fuera cambiante en mi hogar como esposo, naturalmente mi hogar estaría agitado. Mi esposa estaría en permanente zozobra. Inestabilidad. Mientras más estable sea el esposo, más seguro será el hogar. Más tranquila será la vida de la esposa. Seguridad, cuando una economía es estable. La esposa está tranquila. Cuando la economía es inestable, se transforma en intranquilidad, se convierte en desacuerdo, se convierte en pleito. Cuando hay estabilidad, los hijos pueden aspirar a estudiar, se puede aspirar a mejorar la casa, pero cuando no hay, el día de ayer o hace dos días, puse una cinta, un video, y era el video de mi vida como padre, y empecé a pensar en mi cachorro, en mi hijo mayor. Empecé a pensar en todo lo que sufrió. Sus caídas de niño, sus tropiezos. En lo difícil que fue para él crecer en medio de la carencia. Y empecé a llorar. Él no ha tenido la suerte, no existe la suerte que tiene Bernabé y Belén. Él sufrió limitaciones, no porque yo no quería darle. Jamás he dicho no al trabajo. El trabajo siempre me ha dignificado. He trabajado en todo con tal de llevar un pan a la casa. Yo no sabía que yo debía predicar, y al no darme cuenta de mi llamamiento, naturalmente no me iba a resultar bien estar en algo para lo que no había nacido, pero cuánto me gusta construir. Hemos sufrido mucho. Mi hijo ha sufrido mucho, hoy está en Nazca, trabajando, estableciéndose, haciéndose un hombre. Acompáñenme siempre con sus oraciones. No sé por qué entré ahí. Que Dios nos ayude. Mi hija me preguntó ayer a cuál de los, si yo tengo favoritos. No tengo favoritos. Los amo a los tres con la misma intensidad, con la misma fuerza, con el mismo amor. Y si debo de molestarme, me molesto igual para los tres. No tengo temor de levantar la voz si tengo que hacerlo. Entonces Dios se molestó con su hijo mayor, que era Israel, y lo privó de profetas por 500 años. ¿Saben lo que significó eso para el pueblo de Israel? 500 años sin palabra del Señor. 500 años. Durante 500 años no había palabra de Dios para ellos. Durante 500 años Dios cerró su boca. Dios se había molestado. 500 años no les voy a hablar. Y eso significó la confusión religiosa que Jesús encontró cuando fue manifestado. Credos, dogmas, tradiciones.
El credo, el dogma y la tradición mata la fe. Mata la palabra del Señor. Destruye el compañerismo y autodestruye al que la defiende. O sea, es destructiva, pero también es autodestructiva. O sea, destruye a los demás, pero también se destruye uno mismo. Y es de lo que debemos de cuidarnos. Nunca abrigar un credo, un dogma. El dogma nos separa, el dogma divide. ¿Por qué somos un país pluripartidario? Bueno, mi hija me ha dado cuenta que le gusta la política. Pluripartidario. Somos muchos partidos. En Estados Unidos, demócratas, republicanos, el sí o el no. Aquí, ¿cuántos partidos tenemos? Partidos, estamos partidos, fragmentados, divididos. Entonces, así era el escenario que Jesús encontró. Pluripartidario. Muchos credos, muchas religiones, muchos caminos que decían llevar a Dios. Sin embargo, cuando el Mesías fue manifestado, no pudieron reconocerlo. El credo los había velado, el dogma les había quemado la retina, tenían catarata espiritual. Si Dios así lo permite, el próximo domingo vamos ya a entrar a cuáles son los acontecimientos o los eventos que deben de suceder en nuestros días, porque nos interesa cuáles son esos eventos, esos acontecimientos que se le está pasando por alto al mundo religioso, cuáles son esas profecías que se tienen que cumplir en nuestro día. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, te damos las gracias por tus misericordias, por tu bondad. Te damos las gracias, Señor, por permitirnos entrar en estos temas. No he avanzado ni siquiera un extracto del profeta, pero he dicho tanto. Qué rica es tu palabra, Señor. Padre, bendice a nuestro amado hermano Ovidio en este, el día de su cumpleaños. Bendice a su familia, a todas las familias de la congregación, a todas las familias del mundo, a todos tus hijos. Suple sus necesidades, suple la nuestra. Cuida a nuestros seres queridos, cuida a mi hijo Jorge, cuida a nuestros hijos, cuida a los que están cerca a nosotros. Ayúdanos en el nombre de Jesucristo, así te lo pido. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a cantar algunas alabanzas para despedir, terminar el servicio. Si hay una oración que debemos de elevar siempre a Dios, si hay algo que debemos de pedirle, que es muy difícil, es: Señor, yo quiero más de ti. Aunque no quiera, quiero más de ti. Necesito más de ti en la nota sol. Yo quiero más de ti. Yo quiero más de ti, habitar en tu presencia, menguar hasta que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar hasta que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad, a ti todo lo que soy,
Señor, todo cuanto tengo es tuyo, yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti, habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti, habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad, a ti todo lo que soy. Señor, todo cuanto tengo es tuyo, yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado, a veces sufrí, aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme. Alabado sea nuestro Padre Celestial. Vamos a orar, hermanos, por las ofrendas, primero por las necesidades. Inclinemos nuestros rostros todos juntos, por favor. Bondadoso Padre Celestial, una vez más te damos las gracias por darnos el privilegio de acercarnos a ti a través de la oración. No estás tan lejos, Señor, estás a la distancia de una oración. Padre, es increíble saber que si nosotros nos disponemos a orar, nos estamos conectando en línea directa contigo, sin intermediarios, sin nadie que intermedie. Tú, yo
yo, tú, nosotros, tú. Padre, ahora que estamos en audiencia contigo, te ruego, te suplico por las necesidades que tu pueblo trae. Tú conoces, Señor, si estuviéramos en una audiencia física, cada uno traería su petición escrita, Señor, pero pueden levantar sus manos. Yo levanto mis manos. Tú sabes qué hay detrás de cada una de mis manos. Hay peticiones, hay necesidades. Señor, con mucha confianza yo entrego estas peticiones en tus manos preciosas. Te ruego, Señor, por nuestro amado hermano Carlos Eduardo Vieveras Cherres, el día de ayer cumplió un año más de vida. Te ruego, Señor, por nuestro amado hermano Eliseo Márquez Carranza, hoy está cumpliendo un año más de vida. Bendícelos, bendice a sus familias. Te ruego, Señor, por los que han cumplido años este mes, por los que van a cumplir. Padre, ayúdanos, Señor, guárdanos, Señor. Y ahora traemos nuestras ofrendas. Padre, traemos un poco de lo mucho que tú nos has dado. Lo traemos delante de ti, Señor, ante tu presencia. Bendice, Señor, las ofrendas, los diezmos, las primicias. Devuélvele, Padre, a tus hijos multiplicado. Yo te he visto, Señor, en el atributo de proveedor. Padre, yo tengo que testificar tantas cosas que contar, tantas cosas que sacar a la luz. Tú eres un proveedor, Padre. Gracias por tus misericordias, por tu bondad. Gracias, Señor, por habernos permitido experimentar la necesidad, experimentar, Padre, la desesperación. Tú nos enseñaste a lo que era no tener, nos enseñaste lo que era la limitación, nos has hecho vivir, Padre, todos los escenarios. Permite que jamás nos olvidemos de dónde nos has sacado. Estábamos perdidos y tú nos salvaste. No éramos nada y tú nos abrazaste. No teníamos nada y ahora tenemos, Señor, porque tú nos das. Bendice a los hogares de tus hijos con economía. Dale carácter a cada hermano, a cada hermana para administrar el dinero que tú provees. Que nunca olviden que tu palabra dice, si en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor, así yo te lo pido. Amén. Hermanos, vamos a cantar una alabanza más y ya estamos ya prácticamente para despedir el servicio. Cuando conocí la iglesia que quedaba en la calle 16 de Payec, no solo conocí a los preciosos hermanos que allí congregaban, sino que llegué a conocer y a aprender cánticos nuevos, y uno de esos cantos que han quedado marcados en mi retina, en mi corazón, en mi memoria, es: hay momentos que las palabras no me alcanzan. Hay momentos en la vida donde las palabras no nos alcanzan para describir el momento emocional, sentimental que estamos viviendo. Re. Hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento, bendito Salvador. Hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento. Por ti, oh mi buen Jesús, te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y
todo lo que harás te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que hacen y todo lo que harán. Hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento, bendito Salvador. Hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento por ti, oh mi buen Jesús, te agradezco por todo lo que has hecho y todo lo que haces y todo lo que harás. Te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harán. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Antes de orar, quisiéramos recordarles algunas recomendaciones para no sufrir los embates de esta pandemia. Por favor, no se descuiden, no confíen, mantengan la distancia social, cúbranse la boca y lávense frecuentemente las manos con jabón por un mínimo de 20 segundos. Por favor, eviten en lo posible la vida social. Si no podemos congregar, tampoco podemos tener vida social. Esto es hasta que aparezca la vacuna. Hasta ese entonces, el mundo todavía no es el mismo. Si Dios así lo permite, por la tarde a las 6:30 estaremos una vez más dirigiéndonos a ustedes con otra porción de la bendita palabra del Señor. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, te damos las gracias por tus misericordias, por tu bondad. Te damos las gracias, Señor, por permitirnos el privilegio, Padre, de todavía juntarnos. Sé que un día esto será prohibido y muchos anhelarán momentos como este en que nos podamos juntar, no importa en el hogar, para adorarte, para alabarte, sobre todo para escucharte. Bendice a cada hermano, a cada hermana que ha hecho un alto, Señor, a sus actividades para darte la preeminencia y darte el primer lugar. En el nombre de Jesucristo, así yo te lo pido. Amén. Dios les bendiga, hermanos.